tal amigos? Bienvenidos a su canal El Charro en Vivo. Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que debemos de analizar a profundidad. Y es que de nueva cuenta Lencho Córdoba, Ciro Murayama y los consejeros del INE están haciendo de las suyas, perjudicando nuestra democracia. Y es que el día de hoy el presidente Andrés Manuel les puso una exhibidota a estos personajes que de una u otra forma están bloqueando la revocación de mandato, vulnerando nuestra constitución y las facultades otorgadas al INE. Y aquí es donde nos damos cuenta cómo estos personajes están al servicio de la oposición. Lo que nunca esperó Lencho Córdoba y Ciro Murayama es que el tigre ya se manifestó. Obviamente estos consejeros ya respondieron y lo hicieron de una manera hipócrita que nos demuestra su calaña. Pero antes de pasar a esta noticia, el día de hoy nos encontramos de manteles largos y es que está aquí con nosotros Gustavo Ramírez. Gustavo, ¿cómo estás? Bien, Pepe. Gracias por la invitación, contento de participar en este su bonito canal. Así es un gusto que estés de nueva cuenta aquí con nosotros y ahora sí pasemos a la información. Y es que familia, lamentablemente los consejeros del Instituto Nacional Electoral están perjudicando nuestra democracia. Y la estrategia más clara es cómo estos personajes quieren bloquear a toda costa la revocación de mandato impulsada por el mismo pueblo de México, donde las y los mexicanos tendremos la oportunidad de decidir el futuro de nuestra nación. Y si el presidente Andrés Manuel López Obrador seguirá en el cargo. Esta noticia nos demuestra la política antidemocrática que se está impulsando en el mismo Instituto Nacional Electoral, que debería de promover la participación ciudadana. Sin embargo, pues a estos consejeros les vale un cacahuate mientras queden bien con sus patrones Claudio X González y los demás partidos de oposición. Arranquemos este video escuchando qué fue lo que dijo Lencho Córdoba. Y es que, de acuerdo a sus propias palabras, existe una estrategia para desestabilizar al INE y perjudicar la democracia porque estamos viviendo en un estado autoritario. Veamos el video. Como pueden ver, la revocación de mandato va y va muy bien. Sin embargo, hemos detectado que, lamentablemente, algunos actores políticos se empeñan en violar sistemáticamente las leyes del modelo de comunicación política que las y los legisladores, nadie más, aprobaron, cuyas reglas fueron incorporadas precisamente para este proceso, tanto en la Constitución como en la Ley Federal de la Materia. El INE ha atendido hasta ahora más de 80 quejas en contra de diversos actores políticos que, presuntamente, de manera ilegal, están promoviendo este proceso. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto ha emitido ya 12 medidas cautelares para que se respete la ley. Sin embargo, vemos con preocupación una estrategia de sistemático desafío a las reglas del proceso democrático, paradójicamente, por parte de quienes aprobaron las leyes y dicen ser los principales interesados en que este proceso se lleve a cabo. A un mes de este inédito ejercicio, hago un nuevo exhorto a funcionarias y funcionarios públicos y a todos los actores políticos a respetar las leyes, pues no hacerlo es una manera directa de inhibir la participación de la ciudadanía. La gente no quiere más trampas. Por ello, les llamo a estar a la altura del compromiso democrático y civismo encomiable de miles y miles de personas que han respondido favorablemente a la convocatoria del INE para fungir como funcionarias y funcionarios de casilla. Como siempre ocurre, la ciudadanía mexicana se ha apropiado de su proceso electoral. ¿Tú qué opinas, Gustavo, de estas palabras de Lencho Córdoba? Para mí son palabras vacías porque en lo tangible, en lo real, en lo que podemos observar día con día en México, pues le ha quedado muy grande este puesto a Lencho Córdoba. Y la verdad es que yo no he visto ninguna propaganda que debería de hacer el INE estar difundiendo la revocación de mandato. Al contrario, está censurando y bloqueando a todo aquel que hable sobre la revocación y en este caso también a favor de que el presidente siga al frente de México. ¿Tú qué opinas, Gustavo? Pues creo que los consejeros del INE, principalmente este Lencho Córdoba, está rebasado. Y quizás, como él dice, si la normatividad es así como lo está señalando, pues la normatividad está rebasada. Y esa normatividad ya no nos sirve. O sea, ya no sirve al pueblo de México. Porque esta no es una elección que vayan con candidatos en contra de otros partidos. Es una
va a ser una revocación o ratificación de mandato. Y en esa revocación o ratificación de mandato, la ley dice muy claro, la Constitución dice que todo gobierno tiene que difundir sus logros y tiene que luchar por la permanencia en su gobierno. Entonces, si esta va a ser una revocación de mandato o ratificación de mandato, y el INE, con pretexto de que no tiene recurso, no quiere difundir que el día 10 de abril va a haber ese ejercicio democrático, y que es un ejercicio que le sirve a toda la nación y que la mayoría de los mexicanos estamos de acuerdo, están confundiendo, Lencho Córdoba está confundiendo la información con una elección, o sea, con propaganda política. Porque también en su informe a diario, el presidente de la República no lo dejan hablar de sus logros. Entonces, es por lo digo que ya están rebasados y esa ley ya no nos sirve a los mexicanos, porque no va en contra de nadie. Él va por su ratificación de mandato y sí debería de ponerse a sopesar qué es lo que ha hecho o lo que es lo que no ha hecho. Entonces, esos logros que él ha hecho, yo creo que pues son las herramientas. Entonces, Lencho Córdoba creo que está equivocado. Así es, completamente de acuerdo. Y es que lo que tiene furioso a Lencho Córdoba es que en la Cámara de Diputados se aprobó pues un acuerdo para ya poner las reglas de lo que es la veda electoral. Y es que, como tú lo dices, lamentablemente Lencho Córdoba, Ciro Murayama y todos estos consejeros se están pasando de rosca y están censurando también la libertad de expresión del presidente Andrés Manuel. Esto que fue aprobado, este decreto que permite a los funcionarios expresarse en la veda electoral, pues ahora se pasa al Senado de la República para su aprobación. Sin embargo, pues siguen esas censuras por parte de Lencho Córdoba, y es que ahora el INE aprueba darle 6 horas, imagínense ustedes, al presidente para bajar otra mañanera sobre los logros de gobierno. Con estas serían las 13 medidas cautelares dictadas por el INE en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel. En esta vez sería la conferencia del 7 de marzo en la que se presumieron logros en el programa de fertilizantes durante la sesión extraordinaria realizada en la mañanera de este martes. Esa mañanera, si todos la pudieron observar, el presidente contestó una pregunta sobre la situación entre Ucrania y Rusia, y es que Rusia es el mayor productor de fertilizantes en el mundo y también se importan por parte de nuestro país. El presidente respondió, él dijo que está buscando que haya autosuficiencia, y para ellos, para los del INE, esta plática que hizo el presidente, pues ya es violar la veda electoral. Todavía el INE llega al cinismo y dice que los funcionarios de la 4T, del presidente, el Morena, PT y Verde, ponen en riesgo la legalidad del proceso de revocación de mandato. Imagínense ustedes esta hipocresía de Lencho Córdoba cuando él es el que bloquea este ejercicio que, como él mismo dijo, es inédito. ¿O tú qué opinas, Gustavo? Pues que está totalmente equivocado, porque yo lo vuelvo a señalar, el gobierno tiene la obligación de informar y está confundiendo la información con los logros de gobierno. Entonces, el gobierno tiene la obligación de informar. ¿Cómo va a informar si todo lo que va a ser para el beneficio de la nación no quieran que se trate, que porque hay veda electoral? Por ejemplo, esta reforma eléctrica, que también la reforma eléctrica es tan importante para el país, al igual como los fertilizantes de México, de que se le proporcionan a todos los productores campesinos para que seamos autosuficientes en la alimentación. ¿Cómo es posible que les digan que no pueden hacer noticias ni pueden divulgar que se va a distribuir el fertilizante, y que no se puede tampoco difundir la reforma eléctrica? ¿Quiere decir que está más por encima Lencho Córdoba que los intereses de la nación? No, que no tenga miedo, ni que sea mentiroso, ni que sea un vendido, un cobarde. Que realmente deje que los mexicanos decidan. Ya está visto que programas de gobierno y que como ha estado funcionando con lo que prometió el presidente y con lo que está logrando, la gente va a decidir si va o no va a votar, sin necesidad de que lo estén, digamos, tratando de impulsar o intimidar
o llevarlo a fuerzas, ¿no? El ciudadano ya sabe que quiere, se tiene que difundir para que el ciudadano que quiera vaya y manifieste su voto, y debe de haber las casillas suficientes, porque no hay casillas, no hay información, no hay nada, y todavía se pone a amenazar. No, es un corrupto, un cobarde, ya debemos de cambiar porque está rebasado, y si las leyes no sirven, pues también hay que cambiarlas. Así es, completamente de acuerdo. Y ahora, pues, el presidente Andrés Manuel, como lo dijimos desde un inicio, pues ya fijó su postura y le puso una arrastrada a Lencho Córdoba, y es que el INE no quiere que nadie participe en la consulta de revocación de mandato. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre Lencho Córdoba y esos consejeros del INE. Algunos legisladores pronunciaban, decían que el INE no promueve ni deja promover. Preguntarle concretamente, presidente, ¿usted considera que debe de promoverse más la consulta de revocación de mandato? Claro que sí. Y además así lo establece la Constitución. Y el INE, con todo respeto, sin el ánimo de polemizar, está actuando de manera antidemocrática. Y están violando la Constitución en la letra y en el espíritu, porque no quieren que se sepa de que va a haber una consulta, un ejercicio democrático. Es una paradoja. Un instituto que debe de promover la democracia está en contra de la democracia. No quiere que nadie se entere, para que nadie participe, que es lo que desea el bloque reaccionario y conservador. Entonces ellos están tomando partido, no están actuando como demócratas ni como auténticos jueces. Es realmente lamentable y muy cínico. Porque ni los medios de información, nada, no hablan. Imagínense la importancia que tiene el que se pueda llevar a cabo una consulta para que el pueblo decida si quiere que continúe el presidente o que renuncie. Es un hecho inédito. Es reafirmar que la soberanía dimana del pueblo, que es el pueblo el que manda, que es el pueblo el que decide, que además, si tenemos diferencias, como las tenemos, la mejor manera de resolverlas es por la vía pacífica y democrática, no con el golpismo, porque si no se opta por la vía democrática, ¿por qué están optando Claudio X González y los traficantes de influencia y los periodistas vendidos o alquilados? Más que periodistas, los dueños de los medios de información convencionales, no todos, pero sí la mayoría, o los intelectuales orgánicos, ¿a qué apuestan? Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, completamente cierto, y es que el INE no está difundiendo nada sobre la revocación de mandato, a pesar de que ellos digan que sí y que están generando foros fifís, solamente unos cuantos participan, pero la población la dejan sin información, no conocen ni siquiera qué va a haber el 10 de abril, nadie sabe cuáles van a ser sus casillas, y todavía a los mexicanos nos quitaron casillas para poder participar. Esto es una mentada de madre para todos nosotros, y obviamente debemos de levantar la voz, como también ya lo hicieron otros personajes como Damián Alcázar. Veamos el video. Si no ratificamos a Andrés Manuel López Obrador como nuestro presidente, tarde o temprano van a retirar los apoyos al adulto mayor, a los jóvenes estudiantes pobres, a los niños y personas con discapacidad, o los van a disminuir hasta desaparecerlas. Sal a votar este 10 de abril. Sí,
Que continúe Andrés Manuel. ¿Tú qué opinas, Gustavo? Excelente, o sea que hay que ir a votar. A pesar de toda esta propaganda negativa, a pesar de que estos del INE sean unos cobardes, corruptos, antipatriotas, nosotros hay que salir a votar este 10 de abril y hay que darle toda la confianza a nuestro presidente, porque no ha habido un presidente en los últimos 50 años como Andrés Manuel López Obrador. Así es, completamente de acuerdo. Y ahora sí llegamos al final de este video. Yo soy Pepe Ramírez. Gustavo Ramírez. Hasta la próxima.